Si me vas a abandonar, piénsalo. Dios, si me vas a dejar. Él, una leyenda de la nueva ola, ella considerada una referente del jazz nacional. Buddy Richard, nombre artístico de Ricardo Toro y Rita Góngora, fueron una pareja que revolucionó la escena nacional de los 70. 15 años de matrimonio que terminaron abruptamente. El homenaje que hará la Municipalidad de Graneros al icónico cantante llevó al artista y ex esposa a denunciar al portal BioBio Chile lo que habrían sido diversos episodios de violencia a lo largo de la relación. De los 30 días, él pasaba 3 o 4 en la parcela. Se iba a Santiago, según él, a trabajar y volvía en un estado lamentable de alcohol varios días después. Ahí empezaba la violencia, los garabatos, los insultos, las patadas, los combos, las arrastradas de cabello. Tu cariño se me va. Hechos que habrían ocurrido mayoritariamente en la parcela del matrimonio ubicada en Peñaflor. Uno de los más graves, según la información y constatación de lesiones que publicó el portal, ocurrió en 1986, un año después de su separación tras ir a visitar a sus hijas. Fui a buscarlas con el permiso de él para sacarlas un ratito a dar una vuelta y él abrió la puerta, empuñó su mano y me pegó tal golpe en el oído derecho que quedé aturdida. Tec y lesiones auditivas fueron las secuelas de este episodio, según la artista, uno de los tantos factores que llevó a la separación de la cantante tras varios años en la misma situación. Rita Góngora, que aseguró haber denunciado varias veces a Carabineros, no es el único testimonio. Otra expareja del cantante, la vedette Beatriz Alegret, señaló los rasgos de maltratador y golpeador de Buddy Richard, con quien definió su relación como un secuestro. Revelaciones que conmovieron a las autoridades. Lamentablemente, ellas vivieron la violencia en un país distinto, donde se pusieron en duda sus relatos, donde se decía que la violencia era un tema de pareja. Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Denuncia de Rita Góngora que surgió ante lo que considera una injusticia. La Municipalidad de Graneros pretende construir su primer paseo peatonal, el que llevará el nombre del legendario artista, un proyecto que fue congelado tras las acusaciones. Es una información delicada, lo que nos hace mantener ahora en congelamiento el proyecto para evaluar la situación, se puedan aclarar en los hechos que afectan a mujeres. Y nosotros declarar en primera instancia que estábamos en contra de cualquier tipo de violencia contra la mujer. Lo importante es ese bonito proyecto de un paseo con mi nombre. Digamos, eso es impagable. Muy halagado y muy emocionado por este proyecto. Eso es lo que puedo decir. Así agradecía Buddy Richard hace algunas semanas una iniciativa que ahora tiene fecha indefinida y que abrió la discusión entre los vecinos de Graneros. No tienen que hacerlo. Si el hombre era agresor y si la mujer dice que había violencia, no tienen por qué premiarlo. Si se habla de estas presuntas maltratos, quiere decir que, claro, en estos tiempos, ¿cómo vamos a homenajear a alguien que finalmente golpeaba a una mujer? Bueno, fome sí, porque igual hubiese sido bonito que hubiesen hecho algo por él, porque ella es una persona que dio harto por Granero, o sea... Tu cariño se me va. 4 veces invitado al Festival de Viña, Premio Nacional de la Música, uno de los artistas nacionales más prolíficos y talentosos del último siglo, Ricardo Toro Lavín, Buddy Richard, no quiso referirse sobre las denuncias realizadas por 2 exparejas y que lo ponen en el centro de la polémica.